más interesante de este proceso es que hemos vivido durante... ¿cuánto tiempo acá en el bus? Un mes y medio. Bueno, mientras estuvimos trabajando, haciendo las terminaciones, estuvimos viviendo. Con todo lo que ello significa. Significa probar todas las cosas que nosotros hicimos. Probar el funcionamiento del baño, la cocina, la logística, cómo moverse, cómo ducharse, cocinar, usar el baño, etcétera, cómo se maneja la energía, porque nosotros tenemos un sistema de energía bien potente que nos hizo Naz, la pareja de Calita, nuestra hija, y seguimos las instrucciones al pie de la letra y la verdad que quedó impecable, súper bien. Así que ahora, un poco pensando en lo importante que es la usabilidad de las cosas, la llena a hablar un poco de todo lo que tiene relación con la comida, la cocina y todo eso. Así que cuéntanos un poquito cómo te funcionó todo el tema de la cocina. No, perfecto. O sea, tenemos una cocina. Yo al principio tenía dudas de que tuviéramos una cocina de solo dos hornallas. Quería cuatro, pero la verdad las cosas es que con dos funcionaba perfecto. Debajo del lavaplatos hay un gran espacio para guardar, cajón para los cubiertos, cajón para la loza, cajón de individuales y accesorios, y espacio para más elementos de cocina. El refrigerador es chiquitito pero cumplidor, cabe de todo. Es cierto. Tiene un súper buen freezer, así que compramos cosas suficientes para mantener ahí congelado. Cada 10 días más o menos íbamos al supermercado y teníamos tiempo para... O sea, las capacidades de almacenaje de comida y refrigerador y todo es eso... Inclusive es más. O sea, podríamos decir que podíamos estar unos 15 días fuera de la red completa y tenemos para estar, para alimentarnos y abastecernos sin problema. Exacto. Y además, habría que destacar que era todo con cocinando, digamos, cosas de casa, o sea, sí, no comiendo... ¿Cómo era el tema? ¿Cuál? Nada, pues tenemos una olla, un sartén, ¿ya? y una plancha de fierro para la parrilla, o que también se puede usar acá. ¿Ya? Cociné de todo. Cociné estofados, tallarines, ravioles, ensaladas. Sí. Hicimos cosas a la parrilla. La verdad que no nos podemos quejar, la comida ha estado pero de primera, hemos comido muy bien. Además, hay un detalle interesante, tenemos un horno. ¿Cómo funciona? Cierto, es un horno, este es un horno que se pone sobre las hornallas de la cocina. Es cuadradito, sí, que se desarma. Y nada, pues adentro le pone cocine pan. Un pan que venden en unas cajitas que está listo, entonces uno lo abre y sale el pancito crudo, uno lo mete dentro del horno y perfecto. Claro, un acto bueno. Sí. Sí, y además hicimos pizza, hicimos varias cosas en el horno. Y el horno además es fácil de guardar porque tú lo metes ahí en una puertita, queda flaco así, súper flaquito, claro. y no hay ningún problema con eso. Entonces, entre el horno, la plancha para cocinar afuera en el fuego, en la cocina con las dos hornallas, funciona todo bien como para lo cotidiano, todos los días preparar la comida, etcétera. Sí, los desayunos, perfecto. Fantástico, que nos compramos un aparato de una sandwichera bastante grande. Más que sandwichera, decía que era un grill. Un grill, exactamente. Uno puede cocinar carnes también ahí. Entonces nos preparábamos unos sándwiches con quesito, jamón y todo eso, y puesto en esa máquina quedaba exquisito. Y un juguito de naranja, un quesito,
teníamos buenos de limón. Exacto, teníamos unos ricos desayunos. Ahora, ¿cómo funciona el tema de la limpieza, del lavado y todo eso? Cuéntanos cómo es tu... El lavaplato es maravilloso, es grande, hondo. Sí, sí. Entonces ahí todo perfecto porque el lavado, tenemos el estanque de agua. ¿Cuántos litros tiene el estanque de agua? Tiene 120 galones. Son como 200... No, 120 galones por cada galón, 3.70 y tanto. A ver, saquen la cuenta ustedes ahí. Es bien grande. Son como 300 litros más o menos. No sé, después ponemos ahí abajo la indicación del estanque de agua. Que el estanque de agua, pero después hablamos del estanque de agua, hablemos de todo lo que tiene relación con el uso del agua en la cocina. No, perfecto, tenemos una llave de agua que tiene una manguerita que se baja, tiene dos posiciones, ducha y agua directa. Después también usábamos, obviamente, para lavar los platos, agüita caliente, porque estaba haciendo frío, especialmente esta última semana. Mucho frío, sí. Ha hecho mucho frío, nos subió las temperaturas de 10, 11 grados y las mínimas han estado bajo cero, así que han estado bien helados todos estos días. Así que... Es rico lavar con agüita caliente. De todas maneras. Así que nada, pues cómodo, súper cómodo. La verdad es que es como estar en la casa. La verdad que estamos en nuestra casa, miren. Y de hecho íbamos a comprar al supermercado con nuestra casa a cuestas. Exactamente. Porque estuvimos durante un tiempo con la camioneta que facilitó Willy, nos prestaron Willy, sí. Y la Camila. Pero ya hace dos, casi tres semanas que creo ya estamos sin camioneta. El primer mes estuvimos con la camioneta porque teníamos que ir a comprar muchas cosas, mucho todavía material, para grande, muchos materiales. Planchas, palos y cosas para ir haciendo todas las terminaciones que ustedes están viendo. Pero ha sido súper cómodo ir a comprar en el bus. Sí, en la casa. Tú vas, te bajas de tu casa, vas a comprar a Home Depot, a Lowe's, a Target, a los supermercados. Y bueno, de repente íbamos a comer, cuando salíamos de compra, íbamos a comer comida, ¿cómo se llama el lugar ese antiguo? Chick-fil-A. Y bueno, en vez de comer ahí en el restaurante, nos traíamos la comida en una bolsita y la comíamos aquí en el comedor nuestro. Está aquí donde estaba puesta la cámara, está el comedor. Claro. Además tenemos, compramos internet. Exactamente. Con gigas recargables. Sí. Que ha funcionado perfecto, y como además tenemos una tele, entonces cuando a las 5 de la tarde, a partir del 3 de noviembre, que hubo el cambio de horario, aquí que pusieron el horario de invierno, a las 5 y media de la tarde está de noche, entonces ahora ya es imposible seguir haciendo nada. Exactamente. Y nos repartíamos entre jugar huraco, claro. Mirar tele, conversar, escuchar mucha música, sí. Y comer. Exactamente. Pero bueno, no quedaban muchas ganas de hacer muchas actividades después del trabajo, porque la verdad que fue bastante pesado. Fue una pega bien dura, toda la parte de las terminaciones, había mucho que hacer. Y la Gina tuvo una participación importante en eso, porque tenía una muy buena habilidad para las terminaciones, la pintura, las pastas y todo eso, para tapar todos los clavitos, todo, y todas las cosas. Usamos para fijar todas las paredes, usamos unos clavos con una pistola, con una máquina de aire comprimido. Sí, nuestro amigo Willy nos prestó, que él tenía una máquina de aire comprimido para manejar esa pistola clavo, así que con eso salvamos, le hicimos bastante más rápido que estarla pegando, con el otro, usar este material. Ahora, no nos salgamos un poco del orden de la explicación de las cosas, porque la gracia que tiene este trabajo es que nosotros vivimos en el proceso, probamos todas las alternativas que instalamos, las cosas que pusimos, y eso anduvo súper bien desde el punto de vista de que nos dimos cuenta de pequeños detalles que fuimos corrigiendo en el camino, etc. Pero ahora hablemos del baño, y esa parte importante para todo el mundo. El baño fue todo un evento cuando ya pudimos conectar el agua. Sí. Conectamos el agua, el gas, y la primera ducha en el baño fue exquisito.
porque estamos en unos campings donde hay baños y hay facilidades para ducha, baños, etc. Pero claro, como todas las cosas son campings, algunas duchas no estaban muy limpias. En general, la limpieza de los campings ha sido increíble. Sí. Pero igual, entrabas y era incómodo porque tenías que dejar la ropa fuera de la ducha. Aquí fue increíble. Meterse acá y ducharse y vestirse en la misma casa, increíble. Fantástico. Y bueno, el baño tiene una ducha que es bastante grande, tiene 32 pulgadas por 32 pulgadas el espacio de la ducha, que es bien, bien espaciosa como para moverse dentro de la ducha. La Gina funciona perfecto porque ella es más chiquitita que yo, así que... Ay, me queda altura todavía entre la cabeza y el techo, un buen espacio. Claro, yo me tengo que agachar un poquito porque soy medio grandulón, pero en definitiva encontré la vuelta para ducharme con comodidad, con agüita caliente, muy agradable. Y la parte de la ducha, 10 puntos. El galón de agua que tenemos, o sea, claro, el estanque de agua que tenemos es bastante grande, por lo tanto no podíamos duchar todos los días sin problema. Y además que teníamos la conexión a agua directo. Directo claro. Aquí al lado. Entonces conectábamos el agua y con eso llenábamos el estanque. Tuvimos un evento que se nos va. La Gina le abrió la llave para llenar el estanque y nos olvidamos de que estaba llenándose y el rebalse yo no lo había conectado al exterior. Entonces nos dimos cuenta que se estaba negando el dormitorio. Así que fue una tarea bien, bien jodida el tener que secar y todo, porque si no al piso iba a quedar, claro. Es un piso flotante, entonces si los pisos flotantes quedan mojados. Y ahí rápidamente nos motivamos a colocar el speech al exterior y bueno, habíamos botado una serie de materiales y la Gina fue a buscar la basura y encontró una manguera que habíamos botado y la adaptamos y bueno, ahora tenemos un rebalse que va hacia afuera del búho. Entonces si tú te olvidas, el agua empieza a salir hacia afuera, así tiene que ser, digamos, eso es lo correcto. Exacto. Fue un detalle que lo dejamos pendiente, pero bueno, ahora tenemos un sistema. La mayoría de la gente pone unos aparatos que son para medir los niveles de los estanques. Pero eso sucede porque la gente en otras configuraciones coloca el estanque en lugares que no tienen acceso visual. Claro. Pero nosotros tenemos el estanque que es transparente, lo podemos ver levantando la cama, donde está toda la zona donde guardamos la ropa y qué sé yo, las cosas de storage del interior, digamos, de la casa. Y además desde la puerta de ¿cómo se llama? De la bodega, atrás, que la bodega está detrás del dormitorio, tú tienes acceso a ver físicamente el estanque por ambos lados, por lo tanto no fue necesario colocar un medidor porque el agua la vemos todos los días, ¿sabes? No, y otra cosa importante es que al estar el agua, el estanque debajo de la cama, uh-huh, en días fríos, uh-huh, el agua no se congela. Hay mucha gente que hemos escuchado y hemos visto que en días muy fríos se les llega a congelar el agua. Exacto. Entonces es una manera de evitar también que tener ese tipo de problemas. Ya. Bueno, siguiendo con el tema del baño, tenemos dos detalles. Yo voy a hablar del califón y la Gina después va a hablar del potty, que es el water o es el inodoro. El porta potty. El porta portátil, digamos. Compramos uno bien de muy buena calidad que es de la marca Dometic, exactamente. Pero bueno, el tema del califón, lo instalamos, compramos un califón como de 5 litros más o menos, que está conectado a la red que provee de agua caliente al lavaplatos y provee de agua caliente a la ducha. La parte de la fuga de ¿cómo se llama? O la salida en la parte superior de los gases del califón, nosotros no perforamos el bus para sacar un tubo hacia arriba, sino que tenemos un sistema en el cual hay una abertura, como una toma de aire, un respiradero que va hacia
el extractor de aire, que es bien potente. Entonces, cuando nos duchamos, prendemos el extractor chupando esos gases hacia arriba y abrimos un poquito la ventana del baño, y con eso solucionamos el problema de los gases del califón. Y de hecho funciona perfecto de esa manera, y no tuvimos que hacer la perforación arriba. Ahora, el califón está dentro del baño, quedó bastante bonito porque le hicimos un mueble especial, que además nos sirve para guardar todas las cosas de baño que uno necesita guardar. Un pequeño detalle que nos olvidamos fue comprar un aparato para poner el papel higiénico, un portarrollo. Bueno, ahí lo tenemos puesto encima de ese mueble. De la vajilla. Ahora la Gina le va a hablar en detalle del tema del... del poti. Y que ella lo usa con bastante frecuencia. Nada, pues el poti tiene dos estanques. El estanque superior es donde está el agua limpia, y en la parte inferior es donde caen todos los residuos. En la parte superior tiene una bombita manual. Uh-huh. Uno le pone agua, se cierra y se bombea. Tiene una tapita que uno tiene que abrir cuando va a hacer sus necesidades. En la parte de abajo se le ponen unas caluguitas, unos elementos químicos, que es para disolver todo lo que pueda haber ahí, papeles y otras cosas. Pues hay que achuntarle justo. No, está bien, funciona bastante bien. Y, funciona bien, sí. Y ¿cómo se llama? Y en realidad se podría usar 5 días seguidos perfectamente. Y después tú vas con el catering de abajo, que está ya con todos los residuos, digamos, y uno lo lleva a un baño convencional cualquiera, o lo puede llevar aquí al dump station, que es la zona donde se botan todos los residuos. Y ahí tú lo botas, lo lavas, le echas detergente, que se lleva impecable, y en un proceso que dura no más de 5 minutos, tú dejas impecable el baño nuevamente en condiciones de seguir usando. Exactamente. Que eso, en la práctica, durante todo este tiempo, ha funcionado perfecto. No, así es. No ha sido una problemática que no haya ocurrido. No hay olores. No, cero. Súper importante. Ni una gota de olor. Es cómodo, tiene buena altura. Sí. Con la puerta cerrada uno queda un poquito pegada a la puerta, pero funciona bien. Hay una anécdota simpática. Nosotros fuimos a comprar una especie de alfombra para colocar frente al plato, para el piso, digamos, para que no se moje. Y resulta que no nos quedaba cómodo en el espacio. La puerta no se podía abrir. No se podía abrir la puerta al baño, porque eso era como de goma, que tenía un espesor como de media pulgada, una cosa así. ¿Y qué fue lo que hicimos? Lo pusimos justo en el baño y cumplió dos funciones. Una, que es una goma especial antideslizante. Entonces tú pones el water ahí encima, ¡pum!, y no se mueve, pero tú puedes dar vuelta con al nada. Y no se mueve. Entonces quedó perfecto. No tuvimos y además que salía de baño. Salía de la ducha. Quedó como salía de baño. Y además, como tercera cosa, la puerta, al cerrarla, como toda puerta, queda un pequeño movimiento, y esta gomita de abajo quedó justo de tal manera que la puerta no vibre ni suene. Así que cuando este bus está andando, la verdad no hay nada que haga ruido, que cuando están todas las cosas bien puestas en su lugar, etc. Así que, sí, tuvimos un par de eventos ahí con el refrigerador, cuando lo soltamos para poder armar el espacio del refrigerador. Sí. Que se nos dio vuelta, salió volando el refrigerador. Sí. Es una curva, así que, pero bueno, eso ya está todo solucionado y ya está todo fijo y bien. Bueno, ahora lo que podemos hablar es del comedor y porque aquí estamos sentados nosotros en el living. No, hablemos primero del living. El living es, ahora la Gina les va a explicar cómo funciona todo el tema del living. Para mí es un sillón comodísimo, muy rico, aquí estamos sentados. Justo al frente nuestro está la televisión, así que espectacular. Cuéntanos un poco del living. Bueno, el sillón es un sofá cama. Lo compramos en IKEA. Fuimos a IKEA, que está en Charlotte, como a 2 horas de aquí de Durham. Sí. Este sofá cama cupo, pero así como perfecto. Perfecto. Nosotros no habíamos tomado las medidas para este sillón, sino que buscamos el sillón para el espacio y la verdad es que quedó, pero
así, ni siquiera ha habido necesidad de fijarlo porque el espacio queda impecable, quedó así, encajado. Y lo otro que tiene simpático es que como se extiende, queda una cama doble, con un súper cómodo sillón. Para poder extenderla hay que bajar la mesa que está al frente, que claro, la mesa de comedor nuestro tiene un mecanismo que tú le aprietas un par de botoncitos, se baja y queda plana frente a la pared y te queda todo el espacio necesario para poder estirar la cama y que las personas que duerman acá duerman cómodamente en una cama doble, una cama cómoda. El colchón que tiene es de muy buena calidad y muy cómodo. Sí. Y se abre en dos movimientos, súper fácil. Ahora, la parte del comedor, cuéntate un poco la parte del comedor. Bueno, la parte del comedor habíamos dejado la ventana central y dos medias ventanas a los lados para tener harta vista. Pero la verdad es que finalmente a Enrique se le ocurrió hacer unos casilleros o unos estantes en esas medias ventanas que funcionaron increíble, porque uno puede guardar el computador, el celular y todas las cositas chicas que uno no sabe dónde poner, van todas guardadas ahí. Los naipes. Así que quedó todo impecable. Sí. Y bueno, en el comedor tenemos dos sillas que son de estas plegables. Muy cómodas. Habíamos pensado en algún minuto haber hecho algún tipo de mueble para guardar cosas, pero la verdad es que hay harto espacio para guardar, así que no es necesario, y al no tener eso y bajar la mesa, queda un espacio suficiente hacia adelante para poder mover la mesa, para cuando uno tiene que hacer cosas que necesitan más espacio, y funciona impecable. Ahora cuéntanos un poquito del dormitorio. ¿Cuánto es el dormitorio? Sí, pues el dormitorio es la parte que más te gusta, ahí tú te cuesta descansar. No, compramos un colchón la primera vez que estuvimos, sí. Que cuando antes de irnos quedó puesto el colchón con plástico. Y la verdad es que el colchón es comodísimo. Compramos sábanas, frazadas, y la verdad es que no hemos pasado una gota de frío. Hemos dormido increíble, sí, súper rico. Muy rico. Nos hemos estado durmiendo con las gallinas tempranito, a las 9 ya estamos. Bueno, pero tenemos nuestros veladores, que son una... Tenemos un par de veladores, claro. Tenemos unas lámparas que tú le vas a el dedito y se prenden y se apagan. Ahí se apagó, ahí se prende. Y tenemos, ¿cómo se llama? Cargadores, ahí la misma lámpara para los teléfonos. Y que son muy prácticas, así que pusimos una acá en el living también y una allá en la zona del café. Claro, en la zona del café, que sirve para la zona del café y para la zona del refrigerador. Sí, la zona del café está planificada, todavía no tenemos ni la cafetera, pero ahí está muy rico un espacio que queda frente al refrigerador, donde vamos a poner una cafetera y toda esa zona para preparar unos ricos cafés. Luego, en el dormitorio es importante destacar que tenemos una cantidad de storage impresionante. Sí, debajo de la cama. La cama, después de varios intentos, logramos ponerle unos brazos hidráulicos que son muy potentes, por lo tanto, tú levantas la cama, se queda arriba, y tú ahí abajo tienes, pero para guardar una cantidad de cosas, de ropa, de lo que tú quieras. Tiene un tremendo espacio, que es más o menos de todo el tamaño de la cama, por lo tanto, y la altura debe tener... Claro, lo que pasa es que una parte la ocupa el estanque de agua. Que es la parte hacia atrás, digamos. Claro, y el resto es todo espacio disponible. Y muy fácil de acceder a ese espacio. Y tenemos, al costado derecho, entrando al dormitorio, tenemos un closet donde tú puedes colgar ropa. Claro. Que nos falta colocar unas repisitas más, pero tiene muy buena configuración para guardar cosas. La verdad, hoy día que ya tenemos preparado para irnos a Chile, mañana salimos, tenemos preparadas las maletas, las mochilas, todos los elementos, y quedó vacío ahí abajo. O sea, muy poco. O sea, ahora está todo guardado ahí porque claro. No vamos a tener las maletas por el pasillo, pero está todo impecable. Impecable, la verdad,
esta configuración ha quedado muy linda. Estamos muy satisfechos con el trabajo que hicimos. I'm very proud of us. Fue un desafío importante para nosotros a esta altura de la vida. Algunos de nuestros amigos pudieron pensar de que nosotros estamos un poco locos, pero bueno, igual que siempre, como siempre, hemos sido un poco locos. Y además, es importante una cosa: la vida es súper corta. A esta altura así de nuestras vidas, tenemos que buscar maneras de hacer cosas entretenidas, cosas que sean desafíos nuevos para salir de nuestra zona de comodidad. Y esto, la verdad, salimos a concho de nuestra zona de comodidad. Nosotros, cuando nos vinimos, pensábamos estar en la casa del Gorila Camila máximo 15 días, 2 semanas. Porque el bus lo teníamos en un taller que lo iban a pintar ellos. La idea era que, o supuestamente empezaran a pintar el bus la semana antes de nosotros llegar acá. Y finalmente partieron 2 semanas después de llegar acá, así que al final estuvimos un mes donde fue la Camila. Y nuestras ideas o planes de haber viajado un poco se vieron como truncadas en ese sentido. Por falta de tiempo. Por falta de tiempo, porque claro, nos demoramos un mes. Si hubiéramos partido cuando llegamos, hubiese estado pintado, habríamos tenido el mes y medio que nos demoramos en terminar todo esto, nos habría sobrado un mes. Pero bueno, será en el próximo viaje. Bueno, el próximo viaje es una tremenda expectativa para nosotros, porque prácticamente tenemos un 98% terminado, tenemos un par de detalles que arreglar. Hay que decir que la parte mecánica, el bus, el motor funciona muy bien, pero tenemos un pequeño problema que tenemos que resolver, que es que hace falta un computador con un software especial que no hemos podido conseguir un taller que lo tenga aquí en Carolina del Norte. Lo tenga en el momento que nosotros lo necesitamos para poder hacerle un restart al computador, al del, computador bus, del bus, para que deje de sonar un pito que está sonando cada vez que tú lo usas, porque y todas las luces que se prenden en el tablero, claro, y todas esas cosas. Todo eso, pero es un detalle más bien que hay que resolver, un detalle técnico del computador, ¿no? Pero en su configuración, como para manejar y todo eso, está exquisito. Hasta yo lo manejé. Sí, se maneja con cambio automático, dirección hidráulica, no, es bien. La verdad es que es súper cómodo manejar, ¿no? Sí. Al principio me dio como nervio porque es tan grande, pero la verdad es que sí, las curvas y todo funcionó, pero sin ningún problema. Fíjate que tú puedes estar un día sentado acá en el comedor, puede estar trabajando en el computador, puede estar, no sé, conectado a internet, y en la pieza puede estar leyendo, y la verdad que hay una distancia bien grande, porque entre el comedor y la pieza es bien largo este barato. Así que, o si no, te puedes ir a la cabina, puedes salir afuera. Afuera es el patio. Y los patios que hemos tenido nosotros han sido espectaculares. La verdad, unos lugares con lagos. Hemos estado en 3 lagos. Con bosques. Estuvimos en Falls Lake. Sí. En Kerr Lake y aquí en Jordan Lake. Cuando llegamos a Falls Lake, es un lago un poco más chico. Es una represa que abastece de agua a muchas zonas de aquí de Raleigh y Durham. Encantador, bosque. Después estuvimos en el Kerr Lake, que es un lago muy grande que está compartido entre Carolina del Norte y Virginia. También es una represa, también abastece de agua a más zonas todavía de Carolina del Norte y de Virginia. Y el sitio que tomamos estaba ahí a media cuadra del lago. Bien. Con una vista increíble. Fue así como ¡wow! ¿Dónde llegamos? Nos tocó ese día que llegamos una puesta de sol, pero maravillosa. No teníamos mucha sombra, pero la verdad es que, y ahí ese momento todavía hacía calor. Aquí estuvo haciendo calor prácticamente hasta el fin de semana pasado. Sí, más o menos. Oye, yo quiero aprovechar de destacar una cosa importante.
Nosotros como primerizo en estos paseos en los parques nacionales de Estados Unidos, debo decir que verdaderamente la cultura de la gente que viene a estos campings es impresionante. O sea, sí. Nadie mete ruido, la gente súper amable, todo el mundo te saluda. A nosotros nos paraban a cada rato a preguntarnos por la conversión del bus y qué bueno, qué bonito le está quedando, qué entretenido, que nos encantaría haber hecho eso. O sea, verdaderamente acá es todo ordenado, la gente muy culta, muy ubicada. Aquí yo te voy a decir que a las 8 de la noche ya no huele una mosca, o sea, nadie todos hace están ruido. Metidos, todos están metidos dentro de sus espacios. Cada uno haciendo su fogatita, su asadito, sus comidas. Nadie pone música con el ruido espantoso. Se escuchan conversaciones, pero todo bien, súper. La verdad, ha sido una experiencia para nosotros muy interesante desde el punto de vista de lo que viene en el futuro. Si Dios quiere y podemos viajar por este país, que es un país increíble, increíblemente bello, increíblemente ordenado, increíblemente respetuoso, por lo menos en lo que se refiere a las zonas rurales, los pueblos, las ciudades chicas y todo eso. No hablemos de las grandes ciudades que tienen los problemas que tienen todas las grandes ciudades, pero viviendo esta experiencia, viajando en las carreteras, parando en las zonas de descanso, yendo a comprar a los supermercados y todo eso. Hemos ido a comprar Harris Teeter, Food Lion, Target, Aldi. Aldi, a mí me encantó. Sí. Es súper minimalista, pero realmente los precios. Imagínense un supermercado. Súper barato. Un supermercado del tamaño de un Líder Express, donde hay una sola persona trabajando. O dos como máximo. O dos, claro. Pues yo nunca he visto dos, siempre que he visto una persona. Y está enfocado en el precio y en los productos orgánicos. Muchos productos orgánicos. Exactamente. Entonces, es impresionante. Todo ordenado, todo impecable y a excelentes precios. Bueno, esa es nuestra experiencia de nuestra aventura de construir este bus otra cosa que quiero destacar, lo importante que fue para nosotros como pareja. Sí. Este tiempo, sí, fue un tiempo 24/7. Bueno, nosotros hemos sido siempre 24/7, pero aquí estamos en muchos menos metros cuadrados, digamos. Sí, pero así ha significado una reconexión increíble. Sí. Ha significado súper buena conexión entre nosotros, volver a encajar a la perfección. Exactamente. Los engranajes estaban como un poquito oxidados, se desoxidaron, los aceitamos y claro. Estamos. Entiendo. Así es. Así que bueno, este es el van tour del Schoolibus. Del micro home, como dijo mi primo. Del micro home. Ya podrán ver este video y gracias por mirar, gracias por vernos y por seguirnos la onda. Gracias. Nos vemos en otra oportunidad.